Y el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, informó vía Twitter que el Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza. La Comisión de Soberanía se encargará de analizar esta propuesta de ley que regula las acciones de los policías y establece en qué circunstancias pueden utilizar sus armas de dotación. En estos momentos solo existe un reglamento, pero no una norma con rango de ley.